Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos culminando con esta charla la segunda sección de nuestro retiro. La primera la llamamos apropiación y era toda la parte histórica. La segunda la hemos llamado reconciliación, una palabra quizás con un uso peculiar en este caso, porque lo que estamos hablando aquí es de reconciliación con nuestra propia vocación, como dejando sugerido que algunas veces uno está de pelea con la propia vocación. Y esta idea no debería sonar tan extraña, eso le sucede a mucha gente. La persona que está cansada por la rutina o que está tentada por una persona distinta de su pareja en el matrimonio, podemos decir que también siente como una pelea, un conflicto con su condición de casado o de casada. Y el primero de los conflictos que uno tiene no es afuera, es adentro. Es un conflicto que uno tiene con la propia realidad. Y de ese conflicto interior viene la pérdida de la paz, la pérdida de la alegría y la pérdida de la fecundidad. Es decir, el conflicto interior, la pelea que uno tiene con su propio ser, con su propia vocación, es lo que hace que uno esté en una situación defensiva frente a otros o agresiva contra otros. Y es también lo que hace que la vida se vuelva opaca y adquiera colores tristes, o siguiendo la terminología de los cursillos de cristiandad, en vez de ser una vida de colores, se vuelve una vida de grises. Y es ese conflicto también el que muchas veces hace estéril la vida. Por eso es de máxima importancia que nosotros lleguemos a una plena reconciliación con nuestra vocación. Y eso se nota cuando hay esa alegría que no es fingida y que no es simplemente una explosión o un momento, sino que es más bien como un hábito, como un estado del corazón. Ahí tenemos, a eso tenemos que tender, vidas realmente reconciliadas con su propia vocación. Es tan agradable ver el rostro de una persona que está casada y está felizmente casada. Está feliz en lo que está haciendo. Aún más me atrevo yo a aplicar esa expresión en el caso de aquel religioso o religiosa que vive su vocación y que se siente en paz con lo que es. Esa persona irradia espontáneamente una alegría, una convicción, una fuerza. Por supuesto, esta convicción es completamente necesaria en el apostolado, porque no se puede anunciar la buena nueva con un rostro amargo. Estas son también palabras del Papa Francisco, que tiene, entre otras virtudes, esa de acuñar frases que fácilmente se quedan en la memoria de la gente. Entonces decía él que no quería cristianos con cara de pepinillo amargo, con cara de limón, podríamos decir también. Y es así, ¿cómo se va a anunciar que Jesús es mi gran alegría y el rostro triste y la vida apagada y el conflicto adentro? Eso no funciona, eso no funciona, eso no convence, eso no llega muy lejos. Por eso es urgente que nosotros entremos en un proceso. La palabra proceso es muy importante en esta última charla de esta sección. Entremos en un proceso de reconciliación con nuestra propia vocación. La palabra proceso es importante porque nos habla de un camino que se recorre. Es tan interesante en la teología de Santo Tomás de Aquino sobre la vida religiosa, cómo él habla
de la diferencia que hay entre el servicio o el estado de vida del obispo y el estado de vida del religioso. Y dice, ambos tienen que ver con la perfección cristiana. Pero hace esta aclaración, del obispo se espera una perfección en acto, del religioso se espera una perfección en camino. En ese sentido, es más exigente nuestro hermano Tomás con los obispos. Es una perfección, pero perfección en camino. Es un estado de perfección, pero un estado de perfección en camino. Y asumir que uno mismo está en camino, asumir que uno mismo es caminante, es muy importante en dos sentidos. Primero, es importante para no creer uno que ya tiene una completa comprensión o una completa victoria en las distintas áreas de la vida religiosa y en particular en las exigencias que tiene. Es muy peligroso creer uno, yo ya soy obediente. Castidad, tema superado, muy peligroso. Pobreza ya vivida, muy peligroso eso. Porque a lo sumo lo que está sucediendo es que uno no está cometiendo grandes ofensas en contra del voto, pero esa no es la plenitud del voto. Sabemos muy bien que la plenitud de los votos está en el amor. Y eso quiere decir que uno no alcanza la perfección de la obediencia porque no desobedece, sino porque obedece con una plenitud de amor que se aproxima, y tenemos que decir, se aproxima cada vez más al amor con el que Cristo obedeció. Lo mismo la castidad. Castidad, tema superado, no, a lo sumo lo que uno podría decir es no hay grandes ofensas o no tengo conciencia de ofensas contra la castidad, pero eso todavía no es el voto de castidad. El voto de castidad no está en lo que yo hago o en lo que yo dejo de hacer solamente. Se incluye, por supuesto. Pero lo más importante es que yo haga lo que debo hacer y que deje de hacer lo que no debo hacer, pero por amor. Entonces la plenitud de la castidad está en una sobreabundancia de amor que conservando íntegra la pureza, sin embargo, se convierte en bondad que alegra a otros, que levanta a otros, que consuela a otros, que acompaña a otros. Una castidad que consista únicamente en encerrarse y protegerse, esa no es la de Cristo. El Cristo encerrado y protegido nunca hubiera salido de una cueva en Nazaret porque aquí es donde nadie va a poner en peligro mi pureza. Ese no es Cristo. Entonces la plenitud del voto de castidad está siempre como un llamado. Está siempre como un camino. Lo mismo con la pobreza. Me parece que uno que entendió muy bien la pobreza fue San Francisco de Asís. Y él se da cuenta que la pobreza está unida a la minoridad, que dicen los franciscanos ahora, y que es un concepto precioso. La pobreza está unida a la minoridad, porque ¿en qué momento soy pobre? En el momento en el que empiezo a comer mal, en el momento en el que empiezo a poner en peligro mi salud, en el momento en el que vivo en una incomodidad perpetua, esa es la realización más perfecta de la pobreza. Parece que la realización más perfecta de la pobreza está en lo que dice la carta a los Filipenses, cómo el Señor Jesús se rebajó y cómo el Señor Jesús por su muerte en la cruz, pues le da la gloria al Padre Celestial y trae la salvación a cada uno de nosotros. Entonces la plenitud de la pobreza está en el abajamiento que lleva a que se manifieste la gloria del Señor. O en las palabras de Juan Bautista, que yo decrezca y que Él aumente. Entonces el hecho de que yo pueda vivir con muy pocas cosas, o el hecho de que yo esté viviendo en una obra inserta, o el hecho de que yo esté comiendo con un régimen que empieza a poner en peligro mi salud, o el hecho de que tantas otras cosas exteriores, eso todavía no es plenitud del voto de pobreza. Plenitud del voto de pobreza es que todo eso se realiza.
con un deseo inmenso de la gloria de Dios, con una libertad profunda de todas las cosas. ¿Y en qué se nota esa libertad? Nos lo dice San Pablo. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Entonces, el pobre resentido demuestra que su apetito sigue siendo rico. El que vive un voto de pobreza estricto, pero desde el resentimiento y la acusación, y como dicen los españoles, que hay que recordarlos de tanto en tanto, con mala leche. Mala leche, Dios mío. Pues el que está acusando y tiene ese resentimiento y tiene... está en el desquite que decíamos la vez pasada. Eso no es. Entonces, ¿en dónde se conoce la verdadera pobreza? En una libertad soberana que permite vivir en la escasez, que permite vivir en la abundancia, que está lejana del resentimiento, que sabe compartirlo todo, que en todo busca la gloria de Dios, incluyendo que otros aparezcan, que otros sobresalgan. Porque ahí está la minoridad. Que otros sobresalgan. Me gustó mucho esta comparación que escuché en alguna predicación. Verdadero desprendimiento de uno mismo es la capacidad de llegar a ser paisaje. Verdadero desprendimiento de uno mismo es la capacidad de llegar a ser paisaje. ¿Qué quiere decir ser paisaje? Pues ser fondo, lo que en inglés llaman background o backdrop, lo que está atrás, lo que no sobresale. Decía San Francisco de Sales, quizás Dios va a obtener más gloria de otros que de nosotros. Entonces, saber ser paisaje es también saber desaparecer y que otro brille. Y eso también es parte de la pobreza. Pero realizar eso desde el amor a Dios y desde el amor al prójimo es un camino. Entonces es muy importante que nosotros veamos nuestra vida religiosa siempre como proceso y que no nos quedemos con definiciones negativas de los votos. ¿Qué son definiciones negativas de los votos? Las siguientes: soy obediente porque yo no desobedezco. Soy casto porque yo no peco contra la castidad. Soy pobre porque yo nada tengo mío. Eso es definir por el no. Tenemos que tener una definición positiva, y la definición positiva siempre nos llama aún más, a algo más. Entonces la plenitud de la obediencia se convierte en un amor creciente al plan de Dios, pase lo que pase conmigo. La vivencia de la pobreza se convierte en un deseo de darse, en un deseo de entregar para la causa del Señor, para su reino, para su gloria. La castidad se convierte en ese deseo de amar con la certeza de que el poseer o el ser poseído, la exclusividad por activa o por pasiva, va a disminuir la entrega. Entonces, los votos se convierten en camino. Ahí terminamos la primera parte de esta enseñanza. La vida religiosa como camino. Y como un camino que mira a más. Y como un camino que nos lleva por la paz, por la alegría y por la fecundidad. Son las tres palabras que estamos destacando en esta enseñanza. Una paz profunda con uno mismo. La serenidad de ser lo que somos. La alegría, fruto de la gratitud. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Ese salmo se ha aplicado muchísimas veces a la vida religiosa. Y tiene que seguir siendo para nosotros una referencia. Salmo 15. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Y esa alegría, esa plenitud, se convierte en una gran generosidad. Porque el que está en paz consigo mismo y el que se siente feliz de ser lo que es, entonces puede volcarse en el amor al prójimo. En cambio, la persona que está enredada, que está complicada, que está atrapada en sus conflictos, en sus tentaciones, en sus cuestionamientos, si será que me quieren, que no me quieren,
¿Sí será que me aceptan, no me aceptan? ¿Será que me mandan, no me mandan? ¿Será que ya casi me van a mandar? Esa persona está enredada. Esa persona está enredada. Una vez le escuché a un psicólogo esta explicación sobre el estrés. Aunque ya hemos explicado que hay otra cosa más grave que se llama el S4. Con respecto al estrés, ¿de dónde viene estrés? Pues del inglés, ¿no? Estrés es tensión o tensionar, ¿no? So, hablando del estrés, decía un psicólogo, ¿qué es lo que más produce estrés? Tener deseo o responsabilidad y no tener control. Por ejemplo, quiero un trabajo. Presenté mi hoja de vida, pero por supuesto yo no decido ese trabajo. Entonces, deseo el trabajo, pero yo no tengo control sobre la decisión de que me den ese trabajo. Entonces, el deseo sin control, es decir, el desear algo sin poder decidir o controlar o disponer o definir que eso se dé, produce estrés en la persona. Y la persona está como en una ansiedad, como en una cosa. Lo mismo la responsabilidad. El ejemplo que daba este psicólogo era el de los controladores aéreos en los aeropuertos. Se dice que es la profesión más estresante del mundo, la de controlador aéreo. Porque el controlador tiene una responsabilidad inmensa, empezando porque son centenares, miles de vidas todos los días. Una responsabilidad inmensa, pero no tiene el control porque él no está manejando el avión. Entonces, tiene que responder, pero no puede controlar. Eso es lo que produce estrés. Y este comentario es interesante porque tiene que ver con el voto de obediencia. Cuando una persona está deseando, a ver, que me manden a tal parte, que me manden a tal parte, entonces cuando se despierta, se da cuenta que tiene las uñas hundidas aquí en la palma de la mano, ¿sí? Este músculo de la parte posterior de la quijada se llama el masetero. Entonces hay una cantidad de religiosos que están presentando problemas de bruxismo. El bruxismo es el resultado de mantener el músculo tensionado, porque cada uno de nosotros cuando está tenso, es una cosa muy interesante que ya la estudió Santo Tomás, como muchas de las de lo que nosotros llamamos hoy sentimientos van unidos a realidades orgánicas. Entonces, gracias a Santo Tomás y a otros, me he vuelto un poquito más observador. Yo soy poco observador, pero me he vuelto un poquito más. Y a veces uno nota que una persona está hablando con uno y le está diciendo, mire, pues yo, y fíjese, ¿no? Y las manos así. Es que vengo de hablar con la provincial. Entonces, ¿qué entiende uno? Vengo. Y esos puños, ¿no? Y le dice uno, tenga la bondad, hermana, mírese las uñas blancas de la presión. La tensión que uno tiene, y cada uno de nosotros acumula tensión en algunos músculos. Hay gente que acumula tensión en la parte baja de la espalda. Muchos acumulamos tensión aquí en esta parte de los hombros. Por eso está uno cada rato tratando de organizarse los músculos del cuello, porque acumula tensión. Muchísima gente aprieta los puños. Cuando una persona, es que el lenguaje corporal es una cosa interesantísima. Usted observe que cuando una persona está en una conversación y se llega a un punto que es controvertido, normalmente la persona se separa del espaldar. Es la actitud del que está listo a pararse y espere, organicémonos. Vamos a ver aquí qué se hace. Cuando una persona está tranquila, ¿sí? Está relajada, normalmente la espalda, pues depende mucho de los diseños de las sillas y todo, la espalda está en el espaldar. Cuando la persona siente que tiene que defender algo, se separa
y ya está listo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si yo todo el tiempo tengo que defender mis ideas y yo sigo defendiendo mis ideas, todo el tiempo estoy haciendo fuerza en la espalda. Y luego llega la persona, madre priora, necesito unas pastillas para la espalda, necesito no sé qué. Muchas veces, ¿de dónde viene eso? Son tensiones que tiene la persona. ¿De qué? Tensiones por el estrés, según explicaba el psicólogo. Es decir, un deseo sin poder controlar el resultado. Entonces, yo quiero que suceda tal cosa, pero no sé si va a suceder. Entonces, se da una tensión. Qué hermoso vivir una vida consagrada por el camino de un verdadero abandono. Qué hermoso vivir una vida consagrada por el camino de una verdadera confianza. Todos somos seres humanos, todos somos imperfectos. Pero en medio de nuestras imperfecciones, nuestros votos nos sitúan en una ruta de plenitud, en una ruta de perfección. Bueno, terminada esa primera parte, vamos a la segunda. La segunda parte es, ¿qué sucede cuando uno se detiene? ¿Y cómo puede uno reemprender el camino? Hemos dicho que la vida religiosa es camino, vía de perfección. Pero a veces uno se detiene. Hay dos maneras de detenerse, en realidad tres. Pero la primera es muy corta. Pero expliquémoslo así, con tres maneras de detenerse. Quedó doliendo aquí la mano del ejemplo que hice. Las tres maneras de detenerse. A veces la vida nos detiene por un choque muy fuerte, un choque emocional, es decir, vamos a llamarlo un shock. Ese es el momento en el que como que todo se detiene. Hay que tener en cuenta que nosotros somos seres humanos, nosotros no somos de bronce, ni de palo, ni de hierro. Nosotros somos seres humanos y hay golpes que realmente nos detienen. ¿Golpes como cuáles? Pues grandes dolores, por ejemplo. Ese es un shock que la persona vive. Grandes escándalos, eso también sucede. En mi provincia dominicana de Colombia hace años, pueden ser como unos 40 años, pues se dio el caso de un provincial que, siendo provincial, de pronto resultó con la noticia, bueno, les comento algo, resulta que me salgo de la orden. Por supuesto, ese es un shock. Eso causa escándalo, causa dolor, causa desconcierto. Y en ese momento, obviamente, la gente se pregunta, pero entonces, ¿qué sentido tiene esto? El escándalo es el caso típico de aquello que lo detiene a uno. A veces ese escándalo con figuras muy públicas, como nos pasó a nosotros en Colombia hace esos años, con ese provincial. Pero a veces son personas que son representantes para uno. Por ejemplo, ese es un problema de que a uno lo nombren maestro novicios. Por ejemplo, a mí no me han nombrado maestro novicios. Pero ¿sabe qué pasa cuando uno ha sido maestro de novicios? Para que me oigan por aquí, por un sector que yo conozco. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que cuando uno ha sido maestro de novicios, sigue siendo maestro de novicios toda la vida. ¿En qué sentido? En el sentido de que los discípulos o las discípulas siempre están pendientes, aunque ya no sea maestro, siempre están pendientes de qué tipo de actitudes toma la persona. Y algo parecido le sucede, más les pasa a los maestros que a los superiores, a los provinciales o priores. Pero también a los provinciales les pasa eso. Termina un maestro de la orden y la gente mira a ver, bueno, ¿ahora qué va a hacer, no? ¿Ahora qué? Después de todo lo que dijo, ¿ahora qué? Y lo mismo un maestro, ¿no? Los que han sido maestros de novicios, maestros de estudiantes, esos son cargos que no son vitalicios, pero como que lo fueran.
Porque la gente siempre está pendiente. Bueno, pero mi maestro me enseñó tal cosa y ahora yo veo que eso es inevitable. Y a veces eso produce escándalo. El que me enseñó, por ejemplo, el que tanto nos hablaba, ¿te acuerdas de ese padrecito que hablaba de la reconciliación y la reconciliación? Y ahí lo veo de pelea. El escándalo tiene un impacto grande dentro de uno y paraliza y desconcierta. Y muchos, sobre todo los débiles, débiles en su conciencia, se detienen en su proceso vocacional. Por eso advierte el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, me parece mucho que es ahí, los fuertes hemos de sobrellevar las cargas de los débiles sin gloriarnos a nosotros mismos. Y el llevar las cargas de los débiles en ese lenguaje de San Pablo significa entender el efecto nocivo que tiene un mal ejemplo en una persona. Por eso también dice nuestro Señor Jesucristo, es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel por quien se produce un escándalo. Y da esta comparación que es supremamente fuerte. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, mejor sería que le ajustaran una piedra de molino en el cuello y lo arrojaran. Entonces, el escándalo paraliza. ¿Cómo se supera esa parálisis? Pues también eso nos lo han enseñado, yo creo que a todos. Yo no vine a seguir a tal persona, ni a tal, ni a tal, ni a fulanita, ni a sutanita. Yo vine a seguir a Jesucristo. Entonces, es un escándalo que el provincial renuncie. Es un escándalo que un maestro contradiga lo mismo que nos estaba enseñando. Pero también Cristo, refiriéndose a los maestros de la ley y a los fariseos, decía, hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen. Entonces, el escándalo, repito, tiene un impacto porque uno no es de piedra, uno no es de bronce, uno se desilusiona. Pero el escándalo se supera de esa manera. Después de un tiempo, la vida sigue. Y uno se da cuenta que la vida religiosa no puede depender de tal o cual persona. Ese es el primer modo, son tres, ¿no? Dijimos que eran tres modos de detenerse el camino. El segundo modo es mucho más peligroso, porque es que lo del escándalo es afuera. El escándalo es una cosa que está afuera. Los otros dos que vamos a ver están adentro. La desesperación es el segundo y el cinismo es el tercero. Las tres razones por las que se suele paralizar una vocación son escándalo, desesperación, cinismo. La palabra desesperación, ¿qué significa en este caso? La desesperación es como una palabra que sirve de sombrilla para referirnos a una serie de fenómenos. Por ejemplo, cuando una persona dice, esto no tiene sentido. Es como una desilusión profunda. Una desilusión que a veces empieza hacia afuera por la suma de las incoherencias que uno ve en otras personas. Quizás ningún escándalo severo, sino el solo hecho de ver que tantas personas, que tantos religiosos llevan una vida mediocre, llevan una vida tibia, llevan una vida distraída. Y esa suma de las mediocridades de otros va entrando en uno una sensación de que uno es un tonto si uno pretende servir. Uno es un tonto si uno pretende amar. Uno es un tonto si uno pretende orar. Y eso va produciendo una desilusión profunda. Y esa desilusión profunda hace que uno pierda la esperanza, es decir, que pierda el sentido, especialmente de las prácticas cotidianas. Cuando se ora muy poco en una comunidad, la persona que traía un cierto impulso de oración se puede sentir tan tonta orando que entonces ya no le ve significado a eso. Esta es una de las dificultades que suelen afrontar
Una de las dificultades que suelen afrontar los jóvenes en sus primeras asignaciones, en sus experiencias, lo que llaman experiencias, por ejemplo, que está en experiencia en el noviciado o durante los años de profesión temporal. En el noviciado me dicen una cosa, pero luego yo voy a una comunidad local, veo que eso se vive muy poco, veo que eso importa muy poco. Entonces, de afuera hacia adentro se produce como una especie de invasión de la desilusión, invasión de una desmotivación, una sensación como de que esto no es para tanto, no vale la pena matarse tanto, no vale la pena esforzarse, no vale la pena buscar lo mejor. Entonces el motor va perdiendo impulso y entonces las revoluciones del motor cada vez son menores y hay un momento en el que se puede parar completamente. ¿Por qué llamamos a eso desesperación? Porque el sentido original de la palabra desesperación es el que pierde la esperanza, el que no ve un futuro, y no ve un futuro el que no ve un sentido. Entonces, un modo por el que se llega a la desesperación es por una desilusión progresiva que viene de afuera hacia adentro. Sí, muy bonita toda la teoría que nos dijeron, pero eso no lo practica nadie, eso no lo vive nadie. Conclusión, yo no voy a ser aquí la única tonta, aquí la única que perdona soy yo, aquí la única que ora soy yo, aquí la única que cree en este proyecto soy yo, pues, como dicen nuestros españoles, va a ser que no. Pues no voy a seguir en esto. Entonces entra una desilusión, entra una desesperación. Eso viene de afuera hacia adentro. Otras veces la crisis empieza adentro. Esa crisis de desilusión interior a veces se produce porque la persona no logra superar un cierto pecado. El pecado permanente, el pecado repetido, el pecado que parece una burla del sacramento de la confesión. ¿Para qué me voy a confesar yo de esto? Esto ya me ha pasado muchas veces, esto no tiene sentido, no tiene sentido volver a confesarlo. Entonces se pierde la fe en la confesión. Esto no, realmente, o no es pecado, o si es pecado no se cura así. Y esa desilusión interior por la propia incoherencia hace que el corazón se seque, hace que la persona pierda impulso. Otras veces no hay tanto un pecado repetido, sino simplemente como una falta de ganas, una falta de amor, un sentir que el fervor se fue hace mucho tiempo y nadie tiene el correo electrónico del fervor. Y esa sensación de que el amor se fue y esa sensación de que la llama se apagó se parece mucho a las disculpas que dice la gente cuando está preparando un divorcio. ¿Y ustedes qué les pasó? Pues nada demasiado grave, solo que el amor se acabó. Y como eso dicen tantas películas y tantas series y como se oye tanto en tantas conversaciones, uno llega a creer que eso es así. Y por eso, entonces ahí viene la mentalidad posmoderna, no en ayuda para mejorar las cosas, sino más bien como agravante que las empeora. La mentalidad posmoderna es una mentalidad radicalmente fragmentada. Y la fragmentación también es temporal. Entonces ahí viene la idea, ¿y qué tal que la vocación sea únicamente un asunto de tiempo? Viene la idea de las vocaciones por un tiempo, ¿no? No, yo sí tenía vocación. Yo sí tenía vocación. Mire, desde el año, le voy a decir, mire, desde el año 2004 hasta el año 2013, yo tuve vocación. Pero ya ahí terminó mi vocación. Entonces ahora estoy en otro proceso, estoy en otra fase. Fue una experiencia. Ahí viene el otro uso de la palabra experiencia. Fue una experiencia muy bonita. Y todas las que después resultan madres solteras dicen, yo me siento dominica profundamente, profundamente. Yo seré dominica hasta la tumba. Madre soltera, mal casada, divorciada 3 veces, pero dominica profundamente hasta la tumba.
Porque esa fue una experiencia muy bonita que yo tuve. No, yo tengo muy buenos recuerdos de esas hermanitas. Ay, yo me acuerdo. ¿Quién no se acuerda, por favor? La hermana Rosita. Uy, si yo voy allá, usted viera ese cariño con que me recibe. No, yo soy muy bueno. Incluso, yo estoy pensando el bautismo de mi tercera hija. Hacerlo allá en el colegio, claro. Yo tengo que ir allá para el bautismo porque yo quiero mucho a las hermanitas. Y esa fue una etapa muy bonita de mi vida. Yo por aquí tengo las fotos, mire. Mire que yo hasta bonita me veía. Aquí fue la toma de hábito, mire. Ahí está la toma de hábito. Ahí está cuando me pusieron el Cristo. ¿Sí se da cuenta? Yo tengo unas fotos muy bonitas. Y todos son experiencias, ¿no? Entonces yo tuve la experiencia de ser religiosa. Después tuve la experiencia de ser actriz. Después tuve la experiencia de estar con este hombre. Después con este otro hombre. Después, ¿dónde está el otro hombre? ¿Dónde que se me hizo el otro hombre? ¿Ah? Y todo empieza, ¿cómo? Con una muerte progresiva del amor adentro. A esa muerte del amor, a ese desinterés, que se convierte como en un proceso de egoísmo, porque en el fondo es eso, se le llama asedia. La asedia es esa muerte del amor, pero es una muerte que se mira como con una perspectiva precisamente de desesperación, como que no hay nada que hacer. Sí, yo era, yo me acuerdo, sí, yo era fervorosa. Yo era muy fervorosa. Uy, si yo, mire, yo me despertaba tempranísimo. Había veces que me despertaba a las 3 de la mañana, me ponía de rodillas, rezaba un rosario a la Virgencita, luego volvía y me acostaba. Yo era muy, muy fervorosa, muy fervorosa. Pero esa fue una etapa. Entonces, muere el camino, se detiene el camino por desesperación. Y la desesperación a veces es de afuera hacia adentro. Por la suma de mediocridades que he visto, es de afuera hacia adentro, y a veces es de adentro hacia afuera, por descuido del amor. Esa es la desesperación. Es un descuido del amor que uno recibió. ¿Cuáles son las recomendaciones que dan los santos para que esto no le pase a uno? ¿Cómo hay que afrontar el pecado de la asedia que a todos nos llega en algún momento o en otro? Yo creo que es muy difícil que una persona pueda decir, tengo 40 años, o tengo 20 años, o tengo 60 años de vida religiosa, y no sé lo que es una aridez, no sé lo que es un desierto, no sé lo que es una falta de fervor. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Y a veces son periodos muy largos, y a veces parece que eso no se va a acabar nunca, y a veces como que se juntan muchos males y uno termina por sentirse hundido, oprimido. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen los santos que han vencido, por supuesto, por eso son santos, para no dejar que la asedia nos atrape? Las recomendaciones son tres. La primera recomendación: únete más a la práctica de la oración vocal, especialmente con los salmos. Porque resulta que una de las trampas del enemigo malo, es decir, el demonio, es enredarlo a uno en los pensamientos. El tiempo de la asedia, donde el amor está tan bajo y las distracciones están tan altas, no es tiempo propicio para dedicarse demasiado a la oración mental, porque la oración mental termina convirtiéndose durante esas épocas en una especie de torbellino que solamente marea al alma sin llevarla a ninguna parte. Entonces, hay que darle primacía a la oración vocal. ¿La oración vocal cómo se define? Se define como aquella oración que tiene como punto de partida un texto. Es decir, una oración que no la creo yo. No sale espontáneamente de mi corazón, ni me esfuerzo yo por producirla, sino que la tomo hecha. Por ejemplo, para algunas personas, el rosario. Para otras personas, los salmos. Lo más recomendado por los autores, según he leído, es el libro de los salmos.
Es decir, cuando usted está en un periodo de mucha sequedad y de asedia y de desmotivación y de no encontrarle sentido a las cosas, no se dedique simplemente a que yo voy y me siento con el Santísimo y entonces me quedo allá en la capilla y salgo de la capilla con una conclusión. Ve lo que yo decía, pérdida de tiempo. Porque la persona no ve un fruto de eso. En los tiempos de mayor aridez, no se puede permitir al corazón que simplemente divague. Cuando decimos oración vocal, no estamos diciendo que necesariamente se pronuncie en voz alta, aunque es buena práctica el pronunciar en voz alta. El solo hecho de leer algunos pasajes de la Escritura, estando uno solo, por ejemplo, en la habitación, leer algunos pasajes de la Escritura en voz alta tiene un efecto muy positivo. Porque la voz humana tiene un efecto muy positivo para entrar en regiones del cerebro donde no se llega de otra manera. Así que la voz humana sirve. Pero, si uno está, por ejemplo, en una comunidad donde existe la saludable costumbre que debería haber o que debe haber en todas partes de que haya una oración mental compartida, es decir, todos nos quedamos en silencio, es evidente que yo no voy a sacar mi Biblia o mi libro de los Salmos a leer a las demás. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Lo que tengo que hacer es que yo tomo el texto. Lo esencial de la oración vocal es que tomo un texto, me apoyo en un texto. Entonces, la oración vocal no debe dejarse, no debe dejarse. Le dice el Señor a Santa Catalina de Siena, el alma debe ser prudente en esto. Debe utilizar lo que Catalina llama discreción. Lo que ella llama discreción equivale a lo que nosotros llamamos hoy discernimiento, sabiduría. Entonces, enseña a ella, el alma debe ser discreta, debe utilizar discernimiento para no apegarse únicamente al texto. Es algo así como texto, texto, vuelo corto, texto, 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 vuelo corto. ¿A qué llamo vuelo corto? A que por un momento cierro el libro que estoy leyendo, preferiblemente los Salmos, lo vuelvo a destacar, y trato de tomar alguna de esas palabras, alguna de esas frases, y hacerla aún más mía. Ese es un vuelo corto. Y si en ese momento, en esa micromeditación, el Señor me ayuda, como que se enciende un poquito la llama, siento un poco más de amor, le dice Dios a Catalina de Siena, no debe el corazón perder ese impulso, tampoco descuidar la oración vocal, pero dejando por un momento el libro, la práctica que estaba haciendo, permítale usted a su corazón que recupere un poquito de vuelo. Después usted siente que se está distrayendo otra vez mucho, que no le ve mucho significado a eso, suavemente regrese y vuelva y tome su oración vocal. Esta es una línea de defensa muy importante con la asedia. Y la asedia nos llega a todos. El gran pecado, el peor de los pecados en época de asedia es omitir la oración. Entonces, líneas de defensa de la oración, en la desesperación, es decir, en ese perder el sentido, no encontrarle sentido, estar en pura aridez. Líneas de defensa, oración vocal. Segunda línea de defensa, que es importante, no se puede perder el examen de conciencia. Acuérdate una oración conclusiva que existe en la hora de tercia, pero no me acuerdo qué día de la semana. Ayúdanos a llorar nuestros pecados. Entonces, yo tengo que recuperar el examen de conciencia, porque la falta de hambre en buena parte proviene de falta de conciencia de mi necesidad de ser salvado, perdonado, restaurado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si hay algo que no se debe dejar perder en la época de asedia es un examen de conciencia. Porque el examen de conciencia, sobre todo si nosotros hacemos una oración como la de esa hora tercia, Señor, enséñame a llorar mis pecados. Es decir, dame dolor por el pecado. Que me importe, que me duela lo que a ti te duele. Esa oración es muy importante en época de aridez. Porque la aridez se caracteriza por un no sentir nada. No siente nada, decía el gringo, no siente nada.
Entonces, la persona que no siente nada, esa persona tiene que pedirle a Dios, dame dolor por el pecado. El dolor es un don de Dios. Porque si uno no siente dolor por el pecado, entonces uno peca impunemente. Y eso se parece mucho a la última parte de esta charla, que es sobre el cinismo. Porque acuérdate que dijimos que eran tres cosas las que detenían: el escándalo, la desesperación y el cinismo. Y en la desesperación hemos dicho que la desesperación se produce a veces por un... ¿Por qué se produce la desesperación? ¿Por qué? ¿Por qué? A veces por una desilusión que viene de afuera hacia adentro, pero a veces también se produce desde dentro. Desde dentro, y desde dentro es mucho más peligroso. Porque desde dentro es como un cáncer que lo va comiendo a uno y uno no se da cuenta. Entonces, una de las cosas que causa la asedia es un adormecimiento en la conciencia y todo le va pareciendo normal. Todo es normal. Es una especie de pasividad. Y el mundo sí que facilita las cosas, especialmente a través de una caja que cada vez la hacen más delgada, la hacen ultra plana y se llama televisor. Ya no es tanto caja, ahora es prácticamente una lámina, el televisor. Y el televisor lo va volviendo a uno pasivo, ¿no? Entonces uno empieza, pues sí, voy a ver las noticias. Dentro de las noticias, pues salió la reina de belleza con el nuevo maquillaje. Entonces de pronto mi mente vuela. Estoy pensando obviamente como pensaría una mujer, porque yo de maquillajes realmente ya no me ayudan mucho. Entonces una mujer, entonces ve el maquillaje y le parece que está como tan bonita, y después ve otra cosa, y después ve una propaganda de ropa interior, y después ve una novela, y después ve un beso, y después ve, y después sigue viendo, y todo le va pareciendo normal, y todo le va pareciendo que tenemos que ser maduros, ¿no? Porque hay que ser madurísimo, y hay gente que está tan madura que ya se pudrió. Entonces la televisión es maravillosa para adormecerlo a uno, y le va metiendo a uno sensibilidad y sensualidad, y le va metiendo a uno trivialización. La televisión, desde mi punto de vista, es uno de los anestésicos más fuertes para la conciencia humana. No solo en materia de sexo, de castidad, que obviamente se da mucho, sino por ejemplo en materia social. Les estamos presentando las últimas noticias. Hay una revuelta en el país de Eritrea. Se han presentado 400 personas que han muerto de hambre. 400 personas que han muerto de hambre. Aquí tenemos imágenes exclusivas para el noticiero. Ustedes pueden ver cómo se han vuelto verdaderos esqueletos humanos. Bueno, vamos ahora con las noticias de la moda. La televisión es un anestésico terrible, porque nos presentan los dramas de la humanidad en medio de un carrusel de trivialidades y de tonterías. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de ver la televisión? Yo le oí a un sacerdote, hombre de mucha oración. Él decía lo siguiente: la única manera buena de ver la televisión, en lo personal, este servidor de ustedes, yo prácticamente no veo nunca televisión, entre otras cosas porque tiempo no me queda. No hay manera, para mí prácticamente no hay manera de ver televisión aunque quisiera. Pero tampoco condeno que se vea algo de televisión, sino que aplico el consejo de este sacerdote que lo transmito a ustedes. Entonces, ¿qué decía este padrecito? Decía, mire, cada hora de televisión son 2 horas de capilla. Esa es la ecuación. Así de sencillo. Si esa ecuación le parece muy difícil, entonces empiece por aplicar esta otra ecuación. Cada noticia que yo vea, la voy a orar. Entonces, la manera correcta de ver la televisión es con una libretica. Claro. Yo veo que ustedes se ríen mucho, pero eso es en serio, es con una libretica. ¿Qué quiere decir eso? Si salieron los 400 muertos de Eritrea, y después van a salir las noticias de la corrupción en la UNICEF, y después van a salir las noticias de los asesinados por la guerrilla en Colombia, y después van a salir las noticias de la aprobación de la marihuana en Uruguay,
Cada una de esas noticias es una oración que yo tengo que hacer. ¿Yo cómo puedo oír que se ha legalizado la marihuana en Uruguay y de ahí salir contento a comer y a beber y a pasarla bien? Es una tragedia que se legalice la marihuana. Es una tragedia que se apruebe el aborto. Es una tragedia que haya corrupción en la UNICEF. Es una tragedia que la guerrilla siga secuestrando y matando gente. Entonces, si el televisor no me manda a la capilla, esa televisión no me está haciendo bien. Si el televisor me manda a la capilla, y para eso se usa una libretica donde uno apunta los muertos de Eritrea, la legalización de la marihuana, los puercos legisladores irresponsables de Uruguay no fueron capaces de levantar el estándar moral de ese país, eso tiene que dolerme. ¿O no me duele que la gente se pierda? ¿O no me duele que la gente entre a recibir con tanta alegría y una sonrisa las cadenas que van a llevar por años y años? ¿Eso no me importa? Entonces, la televisión tiene mucha sensualidad y mucha estupidez en contra de la castidad, pero ese no es el único problema. Ni aquí se trata de hacer moralismos con el sexo. Es que la televisión es el gran anestésico. Y después de horas y horas de televisión, a uno nada le importa nada. La televisión es el perfecto caldo de cultivo para la asedia, porque a uno nada le importa nada. Además que las noticias suelen ser repetidas y suelen ser todas malas. Mire, en mi comunidad tuvimos un padre al que el médico tuvo que recetarle: usted no puede oír más de media hora de televisión al día, no puede ver más de media hora ni oír más de media hora de noticias al día. ¿Por qué? Porque resulta que el cerebro de este hombre era como muy sensible a eso, y todas las noticias son malas. Y lo único que aparece es: aquí triunfa el mal, aquí venció Satanás, aquí el pecado se impuso, aquí la desgracia crece, aquí... Así son la inmensa mayoría de las noticias. Volvemos con la asedia y sus remedios. Entonces, necesitamos oración vocal. La oración vocal idealmente supone que yo pronuncie las palabras. Pero si eso no es posible, por lo menos que yo me apoye en un texto. No deje que su mente divague y pasee. ¡No deje eso! No lo permita. Sin embargo, acuérdese de la teología de los pequeños saltitos que le enseñó Dios a Santa Catalina de Siena. Utiliza la oración vocal, pero haz pausas tratando de que el corazón vuelva a arrancar como un motor que estaba dañado y que se puede, sin embargo, como tratar de encender. Como esos motores, a veces viejos o a veces dañados, que los están reparando y como que no arranca, pero poco a poco. Entonces, esos saltitos, esos vuelos cortos, esas meditaciones, queriendo que el fuego del Señor de nuevo tome nuestro corazón. Ese fue un consejo. Segundo, el examen de conciencia. Yo tengo que examinar mi conciencia. Y tercero, supremamente útil, es vidas de santos. En el noviciado, usualmente se estudia la vida de los fundadores, se estudia la vida de nuestro Padre Santo Domingo, se estudian los grandes personajes de la orden dominicana. Eso hace mucho bien. El problema es que luego sale uno del noviciado y uno no vuelve a leer ese tipo de literatura. Y resulta que esas lecturas son buenísimas. ¿Qué es un santo? Es un testimonio de victoria, de la victoria de Dios. Entonces, las lecturas de los santos, el examen de conciencia pidiéndole a Dios: dame dolor por el pecado mío y el pecado del mundo, y la oración perseverante, la oración vocal perseverante, con pequeños saltos a la oración mental, según se pueda, con prudencia, con sabiduría. Esos son los remedios principales contra la asedia. ¿Y se logra victoria? Claro que sí, claro que sí. Por eso ahí están tantos hombres y mujeres que han sido verdaderos testigos del Señor. Bueno, dijimos que hoy íbamos a hablar de tres cosas que detienen el camino: el shock, la desesperación y el tercero es el cinismo. ¿A qué llamamos cinismo? Tiene una definición muy sencilla que me la dio un sacerdote en una confesión. El cinismo es lo siguiente: como yo no alcanzo el ideal, entonces yo bajo el ideal. Como el ideal está muy alto, entonces en vez de crecer yo, lo bajo a él.
bajar el ideal, canonizar la mediocridad, justificar lo que hacemos para luego caer incluso en el orgullo de lo que hacemos. Desde novicio escuché esta frase: el que no vive como piensa, termina pensando como vive. ¿Qué quiere decir eso? El que no vive como piensa, ¿qué es pensar ahí? Es el ideal. El que no vive según un ideal, termina pensando como vive. Es decir, termina bajando el ideal al nivel de su mediocridad. El que no vive como piensa, termina pensando como vive. Este es el drama que viven muchas personas en muchas áreas de la vida. Cada vez que se organiza una de esas marchas que llaman del orgullo gay, yo me acuerdo de estas reflexiones. Muchas de esas personas han tratado de luchar, pero como ven que es imposible llevar una vida realmente casta, entonces solución, pues es normal, entonces lo mío. Normal lo mío. O como le pasó a un sacerdote, yo creo que ya les conté esta historia. En alguna ocasión, el obispo que estaba haciendo su visita pastoral, y en cierta parroquia había rumor de un sacerdote que estaba viviendo mal, tenía una relación completamente inadecuada con una mujer. Y el obispo fue, se informó por sí mismo de las cosas, y le dijo, después al sacerdote se reunió con él y le dijo: pues padre, realmente en lo que yo puedo comprobar, usted realmente está viviendo muy mal. Y usted es motivo de escándalo. La reacción del sacerdote sorprendió al obispo. Monseñor, ¿sabe qué? Sí tiene razón, es verdad. Yo sí estoy prácticamente conviviendo con esa mujer, eso es cierto. Pero como eso lo va a aprobar la iglesia. Lo que pasa es que cuando lo apruebe la iglesia yo ya me habré muerto, entonces yo voy adelantando. Como eso lo va a aprobar la iglesia, ¿no? Entonces hay muchos teólogos y sacerdotes que se consideran de vanguardia y que se consideran de avanzada, porque según ellos la iglesia tarde o temprano aprobará. Y ellos quieren ser los pioneros en una tierra todavía no conquistada. Como tarde o temprano la iglesia va a permitir la ordenación de mujeres, entonces yo tengo el dudoso honor de ser el primer teólogo en decirles a todas ustedes: ¿qué pasa que no se ordenan, hermanas? Para ser yo el primero. Porque hay un deseo, hay un prurito, hay una necesidad interna de ser el primero, el de la avanzada, el de la vanguardia. Como la iglesia tarde o temprano va a permitir que los divorciados vueltos a casar comulguen, entonces yo me voy adelantando. Y yo ya me adelanté, y entonces ya yo le digo a la gente: bajo mi responsabilidad comulgue, y ya yo soy de avanzada. De modo que cuando el resto de la iglesia me alcance, yo voy adelante, ¿no? Pero cuando el resto de la iglesia por fin me alcance, tendrán que reconocer que yo fui el primero. Yo fui el primero que lo permití. Eso es el cinismo. Entonces, ¿el cinismo qué es? El cinismo es la rebaja del ideal para ponerlo al alcance de nuestra mediocridad. ¿Cuáles son las razones para el cinismo? Pues la razón para el cinismo en realidad es que el bien es arduo. Una vida religiosa bien vivida es difícil. El bien es arduo. Por eso uno tiende a volverse cínico. La persona que ha peleado mucho con un vicio y no ha logrado vencerlo, le queda mucho más fácil decir que ese vicio no es tan vicio. Mejor dicho, es una cosa natural. Mejor dicho, es que todo el mundo lo hace. Mejor dicho, es que el que no lo haga está mal. Mejor dicho, es que es obligatorio. Ese es el proceso que se sigue. Ese es el proceso que se sigue. Y ese es el proceso que, por ejemplo, la sociedad occidental está llevando con el tema del homosexualismo. Así tal cual. De modo que dentro de poco, las instituciones educativas que no reporten un número de personas contratadas con tendencia homosexual van a ser calificadas de homófobas. ¿Cuántas personas con orientación homosexual tiene usted en su colegio? Pues que yo sepa, nadie. Gravísimo. Quiere decir que usted los está reprimiendo.
No, pero es que no estamos reprimiendo, sino que no, la gente es heterosexual. No, quiere decir que usted discrimina. Está a punto de volverse obligatorio. Para allá vamos. Entonces, ¿el cinismo qué es? El cinismo es la rebaja del ideal para ponerle al alcance de nuestra mediocridad. Entonces, ¿la causa cuál es? La causa es que el bien es arduo y que la mediocridad es cómoda. Y la causa es que uno se cansó de luchar. Es decir, fácilmente se pasa de la desesperación al cinismo. Cuando ya siento que no tiene más sentido, ya no tiene sentido seguir peleando con ese hecho. Realmente estoy enamorado de esa mujer que me corresponde y esa mujer me ama y yo la amo, y entonces yo sé que viene el obispo, pero entonces pues seguro el obispo tendrá también su enredo, quién sabe si vendrá con la señora. Ese es el cinismo. El cinismo es todo el mundo lo hace. El cinismo es el paraíso de la mediocridad. Cuidado, una cosa es la causa del cinismo y otra cosa son las justificaciones del cinismo. Entonces vamos a hablar de las justificaciones del cinismo, luego los remedios para el cinismo y con eso terminamos esta reflexión. Las justificaciones para el cinismo suelen ser las siguientes. Primera, es humano, caray. Soy un ser humano. Como ser humano, es normal. Esa justificación no toma en cuenta un detalle, y es que nuestra naturaleza humana está abierta a una amplitud que es sencillamente pasmosa. El ser humano, a través de un camino que ya lo enseñó Santo Tomás de Aquino y que se llama la creación o la corrección de los hábitos que uno tiene, puede llegar a muchas cosas, muchas. Usualmente son las personas de Oriente, las personas de la India, las personas de China, Corea, Japón, son esas personas, Taiwán. Las personas del Extremo Oriente son las que suelen mostrarnos cómo muchas de las cosas que nosotros consideramos naturales y normales son simplemente normales para nosotros porque son muy repetidas. Y una cosa es normal y otra cosa es común. Entonces el que dice soy humano y esto es normal, en realidad lo que debería decir es en el medio en el que yo me he movido esto es muy común. Eso es lo que tendría que decir. Entonces hay una cantidad de cosas que se consideran muy comunes para nosotros, pero esos no son así en todas partes. Por ejemplo, es muy común en algunas sociedades, es muy común que el 80-90% de la gente ha probado droga y les parece que eso es normal y que esa es una etapa que se vive en la vida. Probar droga, eso lo ha hecho todo el mundo. Conozco ciudades en Estados Unidos donde el 80% de los jóvenes han pasado por la droga. Y para ellos entonces, ¿la droga qué es? Es normal. Pero en realidad, ¿qué deberían decir? Hemos permitido que la droga se vuelva muy común en nuestro medio. Eso no es normal. Resulta que hay muchas otras sociedades donde los muchachos y las muchachas nunca o solo muy, muy raramente prueban la droga. Y eso no significa que sean anormales. Entonces, la primera justificación, no estamos hablando de causas, la causa del cinismo es la mediocridad. Estamos hablando de las justificaciones que se le ponen al cinismo. La primera justificación que se le pone al cinismo es que es normal. Pero fíjate que es un uso abusivo del lenguaje. No es normal, es común. Y es común en el medio en el que tú estás. Es una cosa muy interesante cuando Dios le permite a uno conocer más o menos de cerca distintas culturas y uno se da cuenta que lo que es normal, mira, hay una cantidad de países donde es normal que una chica a los 14, 15 años ya no sea virgen. Normal, perfectamente normal. Será normal para usted porque ustedes lo volvieron común en su sitio. Pero eso es allá en su sitio. En su sitio pasa eso. Entonces, hay una cantidad de sofismas
Es decir, de argumentos engañosos que se basan en esa confusión entre lo normal y lo común. No es que es normal. Especialmente en lo que tiene que ver con el placer. Léase. Pornografía, masturbación, relaciones sexuales extramatrimoniales, porque muchas veces no son prematrimoniales porque el matrimonio nunca llega. Relaciones sexuales extramatrimoniales, promiscuidad, droga, alcohol, egoísmo, irresponsabilidad. Por ejemplo, un tema que a mí me preocupa mucho es la inconsciencia social de la mayor parte de los jóvenes. Únicamente les preocupa sus estudios, mis estudios, mi carrera, mi posgrado, mi. Solo conocen la M de mí. Y ni siquiera es mi mamá ni mi papá, no, mi mamá y mi papá que hagan lo que les parezca, pero yo tengo que asegurar lo mío. Y entonces llegamos a considerar normal que los jóvenes son egoístas e insensibles socialmente. No. Son insensibles socialmente en este contexto y en esta época. Yo conocí otro tipo de juventud. Yo conocí jóvenes a los que les dolía más la injusticia. Yo conocí jóvenes a los que les dolía más la pobreza. Entonces, que ahora tengamos una cantidad de jóvenes que únicamente saben jugar con sus aparaticos, eso es ahora. Y eso cambiará. Porque así es la vida. Ya lo dijo Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. La vida va cambiando y lo que hoy se considera normal ya después no es tan normal. Entonces, no juguemos con la palabra normal. Que esto es normal, ¿le parece normal a usted? Porque usted lo dejó volver común, esa es otra cosa. Y esa es una justificación para el cinismo. Segunda justificación. Lo moderno. Perdón que tenga que mencionar tantas veces el tema gay, pero ustedes saben que estamos bajo guerra, estamos en una presión salvaje por todas partes para que se normalice, para que se apruebe, para que se aplauda, para que se celebre. En un foro en internet donde se discutía sobre este tema, una persona que participa escribe lo siguiente: pero por favor, ya estamos en el siglo XXI. Y uno dice, ¿y? O sea, ¿qué argumento es ese? Pues que estamos en el siglo XXI y usted está todavía en el siglo XVIII o usted está en el siglo XIII. O sea, si yo defiendo algo que se defendía en el siglo XIII, quiere decir que mi argumento no vale. Y si tú defiendes algo que se apoya en el siglo XXI, quiere decir que sí vale. ¿Qué argumento es ese? Entonces, si en el siglo XXI han decidido, como lamentablemente se ha decidido en más de la mitad de los embarazos del mundo, que un niño que viene con síndrome de Down no merece vivir, porque eso es así, en más de la mitad del mundo eso está decidido, se considera defecto genético y se puede destruir al bebé y sacarlo, porque viene mal, viene mal. Entonces hay países, especialmente destaca en esto Inglaterra, donde la población con síndrome de Down es ridículamente pequeña, no porque no hayan sido engendrados, sino porque nunca se les permitió nacer. Eso es moderno. ¿Tengo que aprobarlo porque es moderno? Entonces, dése cuenta, ese argumento de que, por favor, y esto viene junto con otras, con otros lenguajes, hay que ser de avanzada, es que hay que ser progresista, es que hay que mirar hacia adelante. Usted, claro, pero es que, ay, es que usted con esa, usted con esa ropa medieval y con esa edad media oscurantista que tiene en esa cabezota, por eso usted no sale, modernícese, por favor, despierte, despierte, siglo XXI. Todo ese manoteo y toda esa gritadera no significa nada. Moderno no significa bueno. Pero el cinismo se apoya en esas cosas. Tercera mentira del cinismo. Hay que tener mente abierta. Abra esa mente. Abra la mente. Tiene que ser tolerante, tiene que ser amplio, por favor. Amplíe, abra la mente. Pero resulta que hay gente que
abre tanto la mente que les cabe toda la basura del mundo. Yo tengo que abrir mi mente a la verdad, yo no tengo que abrir mi mente a la mentira. Entonces, las tres mentiras, los tres engaños, los tres sofismas con los que nos convencemos a nosotros mismos de las posturas cínicas son los siguientes: esto es normal, hay que ser de avanzada, hay que abrir la mente. Pues son engaños. Remedio para el cinismo. Pues el remedio principal para el cinismo, como ya lo demostró el Papa Benedicto XVI, es la verdad. Es la verdad, es el estudio, es la búsqueda de la verdad. El deseo sincero de la verdad desarma estas mentiras, desarma estos sofismas. El estudio juicioso de este tipo de problemas muestra una cantidad de engaños. Por favor, hay que tener una mente amplia. Se entiende que si una mujer fue violada, hay que permitirle abortar. Bueno, tomemos tu argumento y examinémoslo. ¿El bebé que usted va a matar fue el que violó a la mamá? No, no, claro que no. ¿Es lógico castigar a alguien por algo que no ha hecho? No, claro que no. ¿Es lógico destruir al bebé eliminando así, entre comillas, un problema para que el violador, el que causó ese embarazo, tenga menos culpa? Claro que no. Entonces, ¿qué está proponiendo usted? ¿Qué nivel de cretinada es lo que usted está proponiendo, señor? ¿Qué profunda estupidez acaba de decir usted con que hay que permitirle el aborto a una mujer violada? Perdón por el lenguaje agresivo, pero es para que se vea cómo, cuando uno busca la verdad, aparece en toda su espantosa presencia la mentira. No se puede salvar uno del egoísmo sin el ejercicio de la inteligencia que busca lo verdadero. Como el cinismo, ya dijimos que es hijo de la desesperación, entonces aplíquense los remedios de la desesperación, pero únase muy especialmente la búsqueda de la verdad. La razón principal del odio del mundo contra Benedicto era esa. Benedicto es una inteligencia privilegiada. Es un hombre de una capacidad de penetración y de análisis y de darle el nombre a los problemas, que eso es como en un exorcismo. Así como en los exorcismos el demonio no tolera que se mencione el nombre de la Virgen o no tolera que se mencione la Eucaristía porque le arde y le duele, pues así la gente, nuestro mundo cínico, no tolera que se le mencione lo verdadero. No quieren, no quieren. Porque ahí donde se nombra la verdad, aparece todo el aparato de mentiras con que han pretendido engañarnos. Terminamos nuestra reflexión. Hemos hablado de cómo la vida religiosa es un camino. Y hemos hablado de los principales frenos de ese camino. El shock, normalmente producido por el escándalo. Luego la desesperación, que a veces se produce de afuera hacia adentro y a veces de adentro hacia afuera. Y sus respectivos remedios. Y luego, el hijo deforme de la desesperación, que es el cinismo. Las justificaciones falsas que tiene y cómo vencerlas a través de la búsqueda de la verdad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.